Hasta ahora, el sol en los estudios de Radio Rivadavia, es decir, el señor Babi Echecopar. Hola, Babi, ¿cómo estás? Hola, 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 Nelson, querido, ¿cómo estás? Estábamos gestionando bien, ¿cómo una estás, silla. Querido? Estábamos gestionando te una escucho silla para Maru. Bien, 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 bien. Con toda la energía, ¿cómo va el día, querido? Muy bien, la verdad. Qué bueno. Divino. ¿Y vos? No, muy bien, muy lindo día, intenso, así que bien, con tuve una charla muy interesante con colegas europeos, así que muy buena, muy buen día, ¿eh? ¿Tenés el dedo limpio? Sí, ¿por qué? Porque me trajeron el mate cocido. Acá está la cuchara. Está bien, Nelson, quédate tranquilo. ¡Qué bueno! No, quédate tranquilo, quédate tranquilo, ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ya estamos armando el estudio. Sí. Y ahora ya podemos salir al aire tranquilos. Bueno, está espectacular. ¿Qué novedades tenés? ¿Qué, viste que Israel agradeció a la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Qué orgullo. Sí, sí. No, no, efectivamente todo está claro. Todo lo que se sigue viviendo ahí es una tragedia. No, no, ni me hablo. Humana. ¿A qué punto llega la necedad del hombre, ¿no? Sí. Vos viste que no sé para qué nos ha dado Dios la palabra, ¿por qué? Sí, 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 efectivamente pudiendo existir eso, una situación así de... al de odio, porque además, por supuesto, uno recuerda lo que fue la masacre y para mí, habiendo estado ahí, fue algo impactante. Y después, lo que genera, por supuesto, el derecho a la defensa, que como todos los terroristas están perversos, que usan a inocentes como escudos humanos, claro, traen estas muertes también lamentables. Así que es una tragedia que vos te das cuenta, que por eso acabas de decir algo muy importante, que al final va a terminar, de alguna manera, con alguna negociación. Pero claro. Porque... es lo mismo que pasa entre Rusia y Ucrania. Ni Rusia le va a ganar a Ucrania, ni Ucrania le va a ganar a Rusia. Es que ¿no? las guerras nunca se ganan. Pierden nunca todos. Nunca se ganan. No, está muy bien lo que vos decís. La película, el que no la vio, esa película que ganó el Oscar, Sin Novedad en el Frente, claro, lo retrata también una lucha de 4 años allí en el oeste entre Alemania y Francia. Y al final, donde dice, mire, lo que avanzaron las tropas fueron 500 metros y murieron miles de personas. Qué absurdo, qué absurdo. Bueno, yo cada vez que veo el desembarco de Normandía, claro, claro, me amargo porque se morían 15.000 sí, claro, soldados claro, por hora. Y yo me preguntaba, no entiendo, no entiendo para qué... Matar 15.000 personas por hora, ¿para qué? ¿A dónde van? A ver, ¿qué van a lograr? ¿A dónde llegan? Sí, sí. Obvio, obvio. Bueno, por eso, evidentemente, desde Carlomagno hasta ahora, no crecimos nada. Sí. No, nada, nada. En ese aspecto, la humanidad, efectivamente, no ha cambiado realmente y es triste, ¿no? Por eso, paradojalmente, fíjate vos, ¿no? Y hablaba con colegas europeos, donde surgen esos temas. En Europa hay mucho temor por la consecuencia que trae la guerra y demás. Entonces me decía, qué suerte tienen ustedes allí en Sudamérica que no tienen este problema. Le digo, sí, sí, efectivamente es una suerte. Déjame que te cuente los que tenemos. Sí. ¿No? Y además resultan inentendibles a la luz de la posibilidad que tengamos la Argentina. Me dice, pero ¿cómo pueden tener esos problemas ustedes? No, vos tenés que contarle. Para Brasil y demás, ¿no? Vos le tenés que decir, nosotros no tenemos leones. No tenemos pumas, pero está lleno de cucaracha y rata por todos lados. Sí, sí, sí. Sí. Que también son desastrosos. No, y vos sabés que es un cuento repetido, ¿no? Que nos pasa a cada uno de nosotros cuando hablas también con un extranjero europeo. Dice, pero ustedes no tienen esto, no tienen, tienen todo. Y querido, y estamos así, es así, realmente, ¿no? Ay, Nelson, el día que no haya problemas tenemos que trabajar de otra cosa. Menos mal que vos tenés varios títulos, yo pero, no. ¿Sabe? Algunos nos dicen... Me dicen, Nelson, y si no tuviera estas cosas que la venía, hay tantas cosas para hablar, tantas cosas pero no mide para hablar. No mide. Sí, sí, pero si hubiera, porque no mide en el contexto de la problemática que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Pero si no la hubiera, seguramente tendríamos la posibilidad de, como en otros países, hablar de otras cosas, ¿no es cierto? Igual te comento, yo venía para acá escuchando otra radio que no es esta, escuchando música. Pero no por no escucharte a vos. Escuchando, ¿entendés? Pero porque ya me aburriste. Poco, sí. Me aburriste, entonces cambié. No. Venía escuchando, la verdad, música y el locutor empezó a hablar de Florencia y empezó a hablar, no sé, de otras cosas. Y yo decía, qué lindo que alguien te haga un paseo por Europa
por las galerías, por las buenas marcas, los buenos autos. Le digo, qué lindo saber que hay otro mundo mejor. Sí. ¿O no? Lo hay, sí, sí, Babi, es... Y realmente creo que... Pero lamentablemente en la tele, en la radio, tenemos que... hoy miraba un canal de televisión, que no lo voy a nombrar para que no me echen, pero seguían con Pampita y seguían con la nata, ¿no? Y yo digo, pero la verdad, te digo, esto es como tener una radio que hace ruido. Mi abuela tenía una radio que hacía... Le decía, abuela, ¿qué escuchás? La radio, me decía. Y en este momento, escuchar hablar de Pampita y de la nata es el gis de mi abuela, donde no te dicen nada. Y yo, mira, acá tengo a Pampito que se dedica al tema, no quiero ofenderlo. Pero viste que te dicen, hay más noticias. Acaban de llegar una noticia nueva de la nata. La hija se comió una media luna, parece. Le gustan las medialunas como al padre. Digo, sí, qué insólito. Y después, pero después me enteré que Fabiola, ¿te acordás de Fabiola? Sí, claro. ¿Te acordás, no? Que estuvimos 15 días con los huevos por el piso con Fabiola. Bueno, ahora no quiso entregar el celular, dice que lo va a entregar mañana, y a lo mejor mañana cambia la película y arrancamos de nuevo con Fabiola totalmente, y las prostitutas de Alberto. Totalmente. Pero bueno, qué sé yo, no. Por eso te digo, no tenemos leones ni pumas, pero tenemos la aucha rata. No, sí, efectivamente, abundan, es increíble. En fin, es así, ¿no es cierto? Pero es una cosa estoy seguro, ahora que te hablamos un rato, te voy a empezar a escuchar cuando vengo para acá. Bueno, Nelson, te quiero mucho. Igualmente, gran programa como siempre, Babi, ¿eh? Así que quédense arriba con Babi y su equipazo. Chao, querido, hasta mañana. Hasta mañana. En cada ciudad, en cada rincón.